Bienvenida Mirna, un gusto tenerle. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, llegando de trabajar. Ah, pero es buen síntoma, significa que hay trabajo. Eso es lo bueno. Buenas noches, Concepción. Qué bueno verle. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, digamos. Ese bien me sonó así como ni modo, ¿verdad? No, es que como que me quiere dar gripe. Ah, pero eso es en todo. Es la cercanía ya de las vacaciones. De las vacaciones, necesito Sí, vacaciones. necesita vacaciones. Sí, así andaba yo en la mañana queriendo buenas noches, Gabriela. Así andaba yo queriendo decir que era gripe, pero qué falta de vacación. Sí, solo que ir en la propia semana, al final de la propia semana, a la playa, así como que es un atentado, porque me imagino que va a estar muy lleno. Ah, sí. No, a nosotros así no nos gusta ir en época de vacaciones porque pasa demasiado. Sí, porque va a estar, me imagino que va a estar lleno. Kenia, bienvenida, Kenia. Bueno. En vista de puntuales, dicen que la mejor señal de una persona es la puntualidad. Habla mucho de todo lo que hacemos. Este día vamos a hablar de equipos de alto rendimiento. Algunos le llaman, en este caso, equipos preparados para el alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, team building llaman algunos directamente. Indudablemente, para las relaciones interpersonales es importante la construcción, el entender que es un equipo de alto rendimiento, pero también cómo es su proceso de construcción de equipos efectivos. Los equipos efectivos tienen una clara referencia sobre qué es lo que un equipo debe de hacer para tres cosas. Número uno, crecer. El crecimiento es parte de un equipo efectivo. Crecimiento en todo sentido. Número dos, debe haber en este caso un rédito, es decir, un fruto de ese crecimiento para un equipo efectivo. No solamente un crecimiento, porque podemos crecer, pero los resultados quizás no sean ganancias esperadas, o quizás la palabra más cercana no son ganancias, sino en este caso son directamente rédito, es decir, una acción vinculada sobre un ganar-ganar. Pero la tres es importante, es dejar una huella directamente del estilo de trabajo. La identidad de un equipo efectivo se caracteriza por su estilo de trabajo, ¿verdad? Y eso en determinado momento nos permite generar un acercamiento un poco más preciso. De eso vamos a hablar ahora en la noche, claramente, con una referencia directa de los equipos efectivos. No olvidemos que la efectividad tiene que ver con tres cosas: con tiempo, con metas, e indudablemente con el punto de alcance, ¿verdad? Es decir,
Tiempo, ¿verdad? Indudablemente tiene que ver con eso, con metas y el punto de alcance. Es decir, puedo llegar a una meta sin que ese sea el punto de alcance que realmente se proyectó. La meta pudo haber sido 200, pero el punto de alcance se había estimado que se iba a superar, pero no se superó. Entonces, lo efectivo tiene que ver con eso, ¿verdad? Y dentro de los team building, los equipos de alto rendimiento, hablamos sobre eso. Déjeme un poco compartirle el proceso de la construcción de un equipo, porque siempre cuando llegamos a una institución se nos pide el desarrollo del mismo, es decir, ¿cómo construyo un equipo efectivo? Y normalmente la construcción de equipos efectivos tienen que ver con identidades, tienen que ver con filosofías, con idearios, tienen que ver con compromiso. Un equipo no puede ser efectivo en su desarrollo, y ya no se diga en su construcción, si no tiene identidad. La identidad es la forma en que yo hago las cosas. Es decir, qué huella es lo que yo dejo. Este día, un amigo me daba la noticia que lo habían nombrado gerente general de una empresa muy prestigiosa. Y él me decía claramente, quiero construir un equipo efectivo, un equipo de alto rendimiento. Entonces yo le dije, tenés que pasar por el elemento de construcción. En el elemento de construcción hay que conocer, hay que diagnosticar, hay que perfilar. Es decir, no puedo construir algo que no conozco. Es como cuando usted empieza una amistad. Tiene que conocer a las personas. Para eso hay que hacer un diagnóstico, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su competencia, cuál es su habilidad, cómo percibe la realidad si entra dentro del engranaje del trabajo. Yo estoy en este momento haciendo bueno, esta semana lo termino, un posgrado, porque se lo mencionaba, un posgrado directamente sobre inteligencia artificial, termino el módulo, y me tocó con dos personas. Las dos personas no tienen ningún compromiso de desarrollarlos, ellos están porque las empresas los han mandado. A mí no me ha mandado nadie, yo lo he tomado. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Aprendizaje. Es decir, el aprendizaje sé claramente que me va a dejar una huella de identidad. Entonces, la construcción de equipos efectivos tiene que ver con identidad. ¿Cómo va a dejar huella a alguien? Por ejemplo, cuando usted escucha frases como te recuerdas de aquella persona, es porque había una identidad. En la construcción de un equipo de efectividad, debo dejar claro la identidad que voy a tener. Por ejemplo, la identidad de la honestidad, de la fidelidad, del desarrollo, por qué de repente los equipos se dan a conocer, por qué se puede destruir un equipo. Lo mismo cuando hay una pareja, ¿por qué se destruye? Porque a veces los ideales no son los mismos, porque no manejan un mismo lenguaje, y lo vamos a ver ya adentradamente en la parte conceptual, en sus principios, pero la construcción de equipos efectivos tiene que ver con esa sincronía, ¿verdad? Con esa, es el, es ese carisma que se debe tener. Me daba la pauta antes de presentar la clase. Lo que le está pasando a Mijares y a Lucerito, ¿verdad? Cosa curiosa, ¿verdad? Después de estar separados casi 10 años, la identidad de ellos en su profesión les obliga a estar juntos. Y el estar junto con una persona que usted en determinado momento se relaciona con el trato, se relaciona con un elemento que yo veo, ¿verdad? En el caso de ellos, es la admiración. No puede haber, en este caso, efectividad en algo si no hay admiración. Lo mismo es en la construcción de equipos. Debo de admirar la habilidad del otro. Admirarla en el sentido no de asombro, sino de respeto, sino de decir, wow, este es el área en la cual trabaja. Esa es una área muy precisa. La admiración viene mucho del carácter personal, pero también del carácter profesional. Es decir, cómo se trata, ¿verdad? Para mí es siempre crucial cuando hablo sobre la construcción de un equipo. Es igual que la construcción de una pareja. No podemos estar con una persona que en este caso, o construir una relación si esta persona
de repente no tiene el respeto de lo que yo quiero o de lo que ella quiere o de lo que busca. Es decir, la admiración tiene que ver mucho con la construcción. Lo mismo es cuando hay iguales o hay una jerarquía en la construcción. Hay un respeto, ¿verdad? Quizás no coincido con la idea, pero sí respeto el orden jerárquico. No porque me lo impongan, sino porque es mi huella de identidad. En ese marco, entonces, es que podemos estudiar lo que es la construcción de equipos efectivos. Vamos a conocer ese proceso. Comenzaremos definiéndolo, pero la construcción de equipos efectivos tiene que describirse. ¿Cómo se describe? Viendo elementos característicos. Así se describe. Por ejemplo, cuando a uno le piden en una entrevista de trabajo, normalmente yo trabajo eso, siempre le pido a la persona, descríbame cómo es usted. El día de mañana estaré entrevistando, me han contratado junto con otros dos colegas, estaremos entrevistando a gerentes en el área de marketing, gerentes comerciales y gerentes en el área de finanzas. Y la pregunta clave que siempre yo le hago es, descríbase. ¿Cómo se describe usted? Y yo puedo notar en la descripción claramente si la persona utiliza elementos como yo o nosotros, ¿verdad? En forma conjunta, en forma. Por eso es tan importante escuchar a alguien. Me interesa la hoja de vida. Sí, me interesa saber qué hizo. Algunos hemos pasado toda una vida preparándolo, pero eso no quiere decir que sea una llave directa a lo que necesitamos. Por eso, al final, lo que perseguimos es que usted y yo podamos identificar ese proceso de construcción de un equipo efectivo. Por ejemplo, un gerente financiero debe de tener claridad no solamente en la parte del ego, indudablemente tiene que tener una autoestima estable y no solamente tiene que ser un profesional que maneje en determinado momento las herramientas que se le solicitan, sino debe de tener claro la construcción de un equipo, porque no es solamente él que va a realizar. Él es el artista, él es el director de la sinfonía que van a estar, en este caso, elaborando el gerente de planilla o el coordinador o el encargado, no sé cómo algunos le llaman, ¿verdad? Hoy está muy de moda llamar gerencias a todas aquellas partes que son como encargados, ¿verdad? Es una cosa que quieren darle estatus. Está bien, si con eso se mejora, pues mucho mejor. Por eso me interesa que sepamos a qué se le llama construcción de equipos en este proceso de relaciones interpersonales. Y entran algunas palabras claves. Por ejemplo, es un proceso. Significa que no es de la noche a la mañana. Es igual que cualquier otra relación, es un proceso. Y en el proceso hay dos cosas. Se forman. Formar significa establecer ciertos lineamientos y irlos adquiriendo. La formación viene no del hecho de adquirir únicamente conocimiento, sino que ir paulatinamente, sistemáticamente, absorbiendo, pero aplicando, en este caso, elementos que me pueden permitir el siguiente elemento de desarrollar. No puedo formar y no me puedo desarrollar si no he formado. Algunas personas sienten cuando se va un líder del equipo, porque es el líder el que ha, en este caso, conducido durante, y el equipo no es, en este caso, no ha sido formado para poder desarrollar funciones de autonomía. Y eso es un problema, porque las personas pueden trabajar juntas cuando está el líder. Es decir, el líder es el objetivo común, el líder es el que maneja, pero el equipo verdadero en su construcción no debe de depender únicamente de un líder. Debe de depender de un objetivo en común. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Sí? En su familia, usted debe tener un objetivo común. ¿Qué es lo que quieren lograr? Cuando alguien me dice, es que quiero, en mi familia, quiero sacar adelante a mis hijos. Y yo digo, wow, se olvidó del esposo. El esposo, ¿verdad? Sí, lo más importante son los hijos. Y me diría alguien, sí, lo más importante. Ok, entonces es su objetivo. Saca de un lado a su pareja. Entonces no van a tener el mismo objetivo en común. Quizás van a trabajar para ese objetivo, pero no lo van a. ¿Por qué? Porque el objetivo en común tiene
esa particularidad de los elementos colaborativos. Usted me dice, sí, pero el colaborativo es que alguien aporta el tiempo, sí, pero tiene que ver con elementos eficientes. Y ustedes recuerden los tres indicadores que hay, son siete, ¿verdad? Que los tiene la OIT. Pero los tres más determinantes indicadores de desempeño son eficiencia, efectividad y eficacia. Y aquí habla de eficiencia. ¿Cómo administra usted todo lo que está en su entorno? Eso es la construcción de un equipo. Tener la capacidad de estar conectados cognitivamente, administrando correctamente, implica la identificación del talento individual. No hay peor cosa que un líder no identifique el talento de alguien. A mí me gusta mucho delegar cuando identifico talento. Pongo los límites. El talento individual permite que la persona se desarrolle y crea autonomía y me hace ver mucho mejor a mí y pueda tomar decisiones pequeñas y se le pueda felicitar por esos alcances. Es decir, la creación de esta autonomía crea una sinergia entre los miembros del equipo, se sienten cómodos y eso va a hacer que el rendimiento del equipo aumente y se logren, en este caso, resultados significativos. Hace un mes más o menos estuve impartiendo un curso y me habían colocado a una persona que era el encargado de la logística de los equipos en unas gerencias, pero él se equivocó. Él me decía, vamos a hacer un equipo. En este momento hacemos un equipo. No podemos hacer de la noche a la mañana un equipo. Hay que construir un equipo. El problema es que él no quería construir un equipo. Quería construir, en este caso, su identidad de protagonismo. Y eso no es equipo. El protagonismo no es equipo. El protagonismo es ego. En el equipo, cuando hablamos de rendimientos y resultados, significa no es si es bueno el gerente, sino qué clase de gente tiene bajo su tutela y cómo lo ha hecho crecer a esas personas. Y cómo hace que tomen decisiones por sí solo. ¿Verdad? Es decir, un equipo efectivo no solo se basa en las habilidades individuales que alguien que tiene, igual como por ejemplo con su pareja. No, no de repente usted sale que es el bueno y ella es la mala, no únicamente o al inverso, sino que va a fomentar la comunicación abierta, va a generar una confianza mutua, pero sobre todo el compromiso. En la construcción tiene que haber un compromiso. Por ejemplo, siempre me preguntan por qué no coloco a alguien dando las certificaciones que yo doy en mi empresa, porque no confío en nadie. Ya coloqué alrededor de siete personas y las siete personas no tienen compromiso. Lo que quieren es ganar. Es como cuando usted se dedica a esto, a una facilitación. Hay gente que únicamente lo busca como un medio de sobrevivencia y no debería ser así, sino que debe ser idóneo. Alguien que esto no sea únicamente para pasar un rato, ¿verdad? Y ya no vivir, sino que la idoneidad le ayuda a generar esa confianza mutua y, por supuesto, el detonante, compromiso. ¿Qué hay compromiso? No necesito que alguien me supervise para poder desarrollar lo que yo me he comprometido y superar desafíos y alcanzar metas. En ese marco, entonces puedo conocer yo los principios de construcción. Solamente en ese marco. Si no hay compromiso, no piense en principios. Si no hay un objetivo común, no piense en este caso en que hay una construcción. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando usted se asocia con alguien a trabajar, cuando va a trabajar en equipo, en su empresa, tiene que tener un objetivo. Lo importante no es que yo me vea, pero normalmente la escuela de la calle es la que nos obliga y nos dice, es importante cómo tú te ves, el que el otro se vea. Que el gris del otro se vea negro y que tu negro pase a ser gris. Es una psicología muy perversa. Realmente la construcción de un equipo efectivo se basa no en egos, no en que alguien sobresalga, sino en el resultado que yo provea. Sino en el resultado. Yo eso le voy a ser muy honesto. Lo que importa es el resultado cuando estamos. Porque en el resultado vamos a ganar todos. Entonces, si hablo en este caso de principios, el primero es tener objetivos claros y compartidos. Usted lo sabe, lo dice Scott, lo COVID. Los objetivos claros y definidos
son una particularidad de la identidad que yo debo de pregonar. Es decir, me va a dar dirección claramente. Me va a poner en común acuerdo para mantener un enfoque. ¿Sabe qué es el enfoque? Es que nada en este caso me distrae. Es como cuando usted tiene a alguien en una pareja. No hay nadie, puede pasar lo que sea enfrente de usted, el auto más bello. Y si está enfocado claramente, no hay nada que le quite la atención. Eso es lo que es el objetivo claro y compartido. Es decir, la construcción del equipo tiene que tener claramente el enfoque y poder decir, hey, esto no es lo que nosotros buscamos. Yo a mi gente le digo, esto no es lo que yo busco. Por ejemplo, se habían puesto un uniforme. ¿Quién les dijo que necesitaban uniforme? Les dije, si nadie les ve, quiero uniformidad, quiero un brief al momento de contestar. Eso sí, quiero identidad, quiero un tono de voz agradable. No hay cosa más sutil que una voz que me pueda dar confianza. Eso es una habilidad. Entonces, los objetivos claros y compartidos van sobre ese rumbo. Cuando yo me enfoco, cuando mi enfoque, mi forma de ver, mi forma de precisar, hace que lo demás quede en segundo plano. No me tienen que decir en este caso si voy a oír alguna otra oferta. No, no me tienen que decir, sino que claramente estoy enfocado. El segundo es el rol y la responsabilidad definida. Dígame si no puede ser importante en la construcción el darle el rol a alguien. Esto es como cuando llegamos a una empresa y nosotros pedimos las funciones. Yo siempre que alguien en este caso me dice, qué hay que hacer, Marvin? Deme cuál es el rol y la función. Es decir, ¿qué responsabilidad definida tiene? El equipo tiene que tener un rol. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a realizar? Cuando realizas, en este caso, en forma conjunta tu rol con las demás personas, entonces tienes claramente responsabilidades definidas mutuamente. Y esto va a evitar confusiones, conflictos internos, problemas de ego, problemas de contribución. Por ejemplo, hay unas políticas muy agradables cuando hablan de roles y responsabilidades definidas. Es que cuando cada quien conoce qué es lo que debe hacer y con quién debe relacionarse. Yo tengo, en este caso, una empresa que estamos asesorando en este momento y le digo al gerente de informática, ¿usted cuántas veces habló en esta semana con el gerente de marketing? Me dice, no, no hablé ninguna vez. Ah, pero es que parte de su responsabilidad es mantener comunicación directa con las partes involucradas. Significa que su rol y su responsabilidad no la está cumpliendo. Lo mismo en la construcción de un equipo. Tenemos que saber cuáles son los roles. Tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad para construir algo. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su responsabilidad? Solo así vamos a contribuir a que algo realmente se construya como equipo. Si no, no lo hay. Si no, no lo hay, claramente. Y se lo decía yo a alguien, a este gerente que le han dado, es un buen amigo, le han dado la oportunidad de tener una responsabilidad increíble, ¿verdad? Yo no le decía, no le puedo decir eso a él, ¿verdad? Yo no dormiría con esa responsabilidad que él tiene. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad increíble. Como puede triunfar, como puede echar a perder toda su carrera. Entonces, tiene que tener un equipo donde los roles estén establecidos. Cuando alguien incumple su rol o se inmiscuye en el rol del otro, yo puedo tener la tranquilidad de decirle, oye, ese no es parte de tu rol. Por ejemplo, los roles que a veces se rompen son que algunos se sienten supervisores de otros, ¿verdad? Los otros quieren andar escudriñando. ¿Y tú por qué hiciste esto? Ese no es tu rol. La construcción de un equipo tiene que ver claramente de cuál es la responsabilidad definida y cómo va a contribuir eso. Yo siempre le digo a alguien, ¿eso suma? ¿No es que suma eso lo que usted va a decir sobre ella? No. Ah, ok. Y eso en este caso puede crear un resultado positivo. Es que si lo enfocamos, no, puede crear así como usted me lo va a decir. No, entonces no vale la pena decirlo. Veamos qué es lo que está fraguando. Tercer elemento, la comunicación abierta y honesta. Yo puedo construir un equipo cuando hay una... ¿Qué es claridad y qué es abierta? Explico las dos palabras.
Claridad es cuando dejo pasar la luz. No hay nada que entorpezca. No hay un manto, en este caso, de bruma que me pueda permitir no ver. Comunicación clara es que yo le diga, oye, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo por esta y esta razón. Entonces, esa es comunicación clara. ¿Qué es comunicación abierta? Comunicación abierta es que permita establecer un rango de hasta dónde puedo llegar o qué es lo que puedo hacer. Entonces, la comunicación es esencial. Por ejemplo, ¿cómo puede decirle usted a uno de los compañeros, decirle, oye, creo que te estás metiendo en mi responsabilidad? Si quieres, lo revisamos conjunto. No, 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 revisémoslo. ¿Verdad? Hay una comunicación abierta y indudablemente la claridad es esto. Y uno de los elementos que me encanta más es la honestidad. La honestidad, hay que ser honesto, ¿verdad? En la vida. A veces la honestidad tiene un precio. Para ser honesto, tiene un precio. Se lo decía ahora a alguien por teléfono, la persona tiene un problema claro de que hay alguien que anda detrás de sus, no puedo decir sus huesitos, ¿verdad? Sino de sus libras, ¿verdad? Le digo, tienes que ser honesta en decirle que no estás interesada. Entonces, ¿por qué? Porque la honestidad construye y en el equipo debe haber honestidad. Oye, creo que mi opinión, mi preocupación, mi idea, hay que expresarlo. Hay que fomentar donde nos sintamos cómodos. No hay peor equipo en el cual nos podamos sentir incómodos. Es como que usted se siente incómoda en su casa. Eso es aterrante, ¿verdad? Es decir, la comunicación abierta y honesta tiene que crear un ambiente claramente. Y la cuarta es la confianza y el respeto mutuo. Si esos dos se pierden en un equipo, se destroza. ¿Cómo? La confianza y el respeto mutuo son dos piedras fundamentales para la construcción de un equipo. Y en las relaciones interpersonales, esas dos piedras, si usted las quiebra y usted las quita, se cae todo. Confianza, que es no transgredir la línea de lo que yo he prometido que voy a hacer o en lo que yo, en este caso, he invertido tiempo en decirte qué es lo que se necesita. Respeto. El respeto indudablemente es fundamental. ¿Por qué? Porque la diferencia o los elementos que no me gusten del colega, puedo yo hacérselo llegar a saber con respeto, no con burla, no con sarcasmo, no con elementos peyorativos donde pueda denigrar a la persona. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿En qué cabeza cabe que vos lo tenés que hacer? Esa es una parte donde rompe el respeto, ¿verdad? El respeto mutuo. Yo ayer visitaba rápidamente, después de la clase, visitaba a un amigo porque él acaba de venir de Australia, ¿verdad? Estuvo allá 2 meses y fui rapidito, ¿verdad? Quería saludarlo porque él después le toca un poco pesado acá. Y cuando llego, lo primero que él, en este caso, le dice a su esposa que tenía 6 meses de no verla. Le dice, qué barbaridad, ¿por qué no se te ocurre ofrecerle un café a Marvin? Yo dije yo, no, estoy bien. Yo dije yo, este no tiene respeto. Es decir, el respetar es realmente saber que la otra persona merece mi admiración, merece, en este caso, mi línea establecida hasta donde yo pueda llegar. Yo puedo, en este caso, no estar de acuerdo con alguien en mi equipo, pero eso no quiere decir que voy a vulnerar el respeto. El respeto es, en este caso, el daño. Cuando ya no tengo respeto, daño, ¿verdad? Es irrespeto. Paso la línea. Paso la línea. Entonces, no hay un respeto mutuo. Sí, alguien me dice, yo siempre respeto, pero a mí no me respetan. Por eso dice que es mutuo. Porque lo contrario, no hay una construcción de equipos realmente significativos. Y eso va a causar un problema. Pero serio, ¿por qué? Porque al final no va a haber la posibilidad de generar resultados efectivos, eficientes y eficaces. Efectivos, eficientes y eficaces. Respeto mutuo significa en las dos vías. En las dos vías. Antes de la pandemia, yo despedí a una persona,
no me dolió el corazón y se habían faltado el respeto. A ella le faltó el respeto, estaba grabado claramente, ¿verdad? Es una política claramente, no se puede ocupar una expresión fuera de lo normal, ¿verdad? Y yo la llamé y le digo, mire, el respeto se ha roto y esa es una de las políticas que no podemos. Agradecemos mucho este año y medio que ha estado con nosotros, pero mire, es que fue una discusión, sí, pero bueno, si se vulnera el respeto, debe ser mutuo. La otra persona no le contestó, ¿verdad? Solo usted ofendió, utilizó palabras insonoras, utilizó gestos. Y ni siquiera me los quiero imaginar, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, la comunicación tiene mucho que ver, pero la confianza y el respeto son dos piedras angulares. Es decir, tengo confianza, le delego a alguien, yo sé que lo va a hacer. Respeto a la otra persona, si falla, indudablemente no iré con una piocha a querer abrir un hoyo en su espalda, sino todo lo contrario. Veré cuál es la diferencia, veré en qué falló y empujaré yo también lo que es el equipo. Es que eso es la diversidad y lo complementario. Somos diferentes. El hombre con una mujer, los hombres somos diferentes, las mujeres son diferentes. Un equipo efectivo aprovecha esas habilidades, una perspectiva. Yo siempre le digo, cuando estoy en un equipo y hay mujeres, les digo, ustedes son más observadoras que nadie. Nosotros los hombres carecemos de una observación particular. Y es un equipo, en este caso, siempre yo siempre delego la observación, porque la mujer tiene una habilidad muy propia, no sé si la desarrolla. Quiero pensar que lo que dice Pailoski es que es innata en ese desarrollo de ver particularidades, que no, un ejemplo es, y no estoy halagando por halagar. Un ejemplo es de las contrataciones que hacía Costa Rica entre los años 90 y parte del 2000 con la empresa Intel. La mujer tenía una precisión mucho más de colocar claramente la forma milimétrica de lo que era el chip, de lo que era un hombre. Y la empresa lo tenía así, era una mujer quien calibraba el chip directamente, porque tenía una particularidad. Entonces, la diversidad y el que seamos complementarios, diversidades, somos diferentes. Algunos callados, algunos grandes, religiones, color de piel, no sé, ¿verdad? Parte política, pero de diferentes ángulos tienen que casar. No nos debemos a las formas que de repente pueden ser negativas. Cuando alguien empieza a hablar en negativo, no se sume, porque usted está restando. Cuando alguien hable negativo de otra persona, no sea usted parte de esa conversación, porque eso destruye el equipo. La destrucción de un equipo viene de la forma en cómo yo asumo la diversidad. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una libritas de más y de repente usted se presta para que eso sea un estira y encoge, va a dañar en determinado momento a alguien. O simplemente, o si hay una problemática con la tecnología para una persona adulta, hay que tener cuidado, porque eso puede dañar susceptibilidad. Y si se daña la susceptibilidad, el principio, en este caso, al ab abandonar el principio, no hay una construcción de un equipo realmente fortalecido. Y eso nos lleva al 6, no va a haber una resolución constructiva de conflictos, porque eso realmente es una resolución de cómo hay conflictos. Por ejemplo, si en este momento todo el equipo que estamos acá, las 15 almas vivientes, quisiéramos ir a comer, probablemente algunos me dirían Pollo Campero, Burger King, Wendy's, pizza, dígame qué más, comida china, dígame qué más, tamales, pisques de elote, mándeme, Pupusas. pupusas. Algunos les veo cara así de que me van a pedir chuco, ¿verdad? Guacala. Nuega dos, ¿verdad? Mentira, ya sabía, ya vi algunos rostros, rápidamente vi los rostros. Mire cómo hago lo reactivo, ¿verdad? Manejo de conflicto, ¿verdad? Manejo de conflicto. Nuega dos. Entonces, la resolución constructiva de conflictos es que es eso.
¿verdad? A mí me encantaba escuchar a mi abuelo. Mi abuelo era capitán de la Marina de Estados Unidos y él siempre que venía a El Salvador, yo era un niño y mi mamá lo hacía adrede. Mi mamá le decía algunas frases, le decía, mire papá, ¿no quiere tomarse un poco de chocolate? Y él salía con algunas frases porque aun cuando él había nacido en Estados Unidos, tenía una relación muy cercana con las personas acá, y decía, yo no soy de aquellas señoras que están creando niños, ellas sí necesitan el chocolate. Yo en mi mente corta decía, ¿por qué necesitan el chocolate? Y hasta la vez, ¿verdad? Siempre me pregunto, ¿por qué necesitan el chocolate? Entonces, la construcción de soluciones de conflictos puede surgir en cualquier equipo. Lo importante es abordarlo de una manera constructiva. Cuando alguien me dice, necesito que usted diga quién tiene la razón, nadie tiene la razón. Desde el momento que me piden que le dé la razón, no la tiene. Aquí vamos a encontrar un ganar-ganar. Esa es la resolución verdadera. Hay que mediar, pero no podemos entrar en tú sí, tú no. Los desacuerdos hay que convertirlos en oportunidades. Por ejemplo, el día que a usted le nieguen algo en su trabajo es una oportunidad para que usted pueda crecer en la competencia que le han negado y usted en este caso pueda ser de ese conflicto, convertirlo en una oportunidad. Eso es lo que le pasa a un equipo, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos han dicho sobre una certificación que no podemos optar. Yo le digo a las personas que estaban conmigo, es una oportunidad, no es un conflicto. No es en este caso la KFW con quien nos certificamos que tiene el problema. No, claro, cuando ya superamos la construcción hay que llegar al punto 7. Hay que tener reconocimiento. Se reconoce en público y se llama la atención en privado. Norma, ¿verdad? Norma específica de un equipo. Se reconoce en público, pero se llama la atención en privado. Así se construye un equipo efectivo. No puedo decir, ok, lo he reunido todo porque sé que Joaquín, eso no es parte de la construcción de un equipo. Daña, en este caso, claramente las relaciones interpersonales. El reconocimiento debe ser público. La celebración debe ser público. Pero la llamada de atención debe ser privada. Es un principio elemental de las relaciones interpersonales. Usted quiere llamar la atención a alguien, le digo, Concepción, por favor, venga, necesito platicar un momentito con usted. Y aparte, sin que nadie se dé cuenta, ni que vea que mi gesto, levanto mano, ¿verdad? Y que me pongo muy enojado. No, todo lo contrario. Es parte del reconocimiento. Hay que celebrar. El reconocimiento muestra el aprecio y el esfuerzo que las personas han tenido para generar algo. Este día una persona me contaba cómo había logrado llegar con una beca. Yo le digo, tienes que celebrarlo y reconocer a aquellas personas que te ayudaron. Sus papás eran las primeras, indudablemente. Hay que reconocer, hay que celebrarlo. Aplicar los principios nos va a ayudar a ser mejores en la cohesión, pero el rendimiento sobre todo y los resultados. Los resultados nos van a permitir. Y le pregunto yo a usted, ¿cómo resuelve usted sus problemas o sus conflictos? Es que no, te voy a decir claramente cómo son las cosas. Uy, hemos estado en oscuridad y hasta ahora vino la luz. Esa no es la forma de resolver los conflictos. Si no, ¿me permites dar mi opinión? Tal vez pueda sumar a lo que estamos en este momento tratando. Lo vamos a resolver, porque es mi opinión, no es la verdad absoluta. Yo conozco una persona que me dice, te voy a aclarar la vida. Siempre me dice lo mismo, te voy a aclarar la vida. Yo digo yo, quiere decir que él la tiene oscura, ¿verdad? Por eso quiere aclararla, porque él la tiene oscura. Entonces, los conflictos no se resuelven haciendo ver menos al otro, sino todo lo contrario, entrelazando, ¿verdad? Viéndola, nunca vea el aspecto negativo primero de una persona, vea lo positivo. De lo contrario, va a echar a perder el equipo. Un equipo se construye viendo habilidades y pasando por alto aquellos elementos que quizás no causen un daño. No podemos pasar por alto algo que re realmente esté dañando. Eso hay que hablarlo, ya lo dijimos, comunicación honesta y abierta. Pero el reconocimiento hay que celebrar, hay que saber cómo resolver problemas. Por ejemplo, hablando se entiende la gente.
Es un eslogan muy bueno. Tengo que hablar. Yo recuerdo que mis padres son expertos en resolver conflictos. Es un médico retirado y una enfermera retirada. Recuerdo que una vez yo tomé el vehículo sin permiso de ellos, ¿verdad? Yo era un chico de 14 años, tomé el vehículo, uno de los que ellos tenían. Cuando regresé en la madrugada vi que no estaban dormidos y en la mañana uno de ellos me dice: "Oye, quiero saber algo. No te voy a regañar, pero quiero que seas honesto conmigo. De tu respuesta depende tu tranquilidad". Y ya cuando me dijo mi tranquilidad, ten por seguro que lo que tú me digas va a haber serenidad. ¿Tú tomaste el vehículo ayer? Si lo tomaste, me dices a dónde fuiste, qué hiciste y por qué hiciste. Claro, no tengas problema en contármelo. No va a haber castigo, pero quiero escuchar tus motivos. Wow, yo sentí que estaba con el Padre Maravilla, ¿verdad? Indudablemente fue la muestra, porque después hubo un conductismo, ¿verdad? Que me dejó, en este caso, establecer. Él me dijo: "Ok, esta vez no va a haber consecuencias. La próxima vez que esto pase, pasará esto, esto y esto". Pero me permitió que el conflicto fuera resuelto platicando. Me dijo: "Es sencillo, ¿quieres tomar el carro? Pídemelo. Dime dónde vas a estar, con quién vas a estar y a qué hora vas a regresar". Los conflictos se resuelven hablando. Los conflictos no se resuelven minimizando. Este no sabe, ¿cómo le voy a preguntar si este no sabe? No, así no se resuelven los conflictos. Los conflictos se resuelven, en este caso, escuchando. Hay un pensamiento que se llama Desiderata, un poema, que dice que hasta del torpe o de aquel que pareciera que no, podemos aprender, y es cierto, de cualquiera podemos aprender. Bueno, creo que ya estamos todos, hasta Ana Claudia tenemos ahora acá el privilegio de tenerla, ¿verdad? A Hola, Helen también, Helen no la habíamos tenido en varios días, y también a Norma, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? A Mirna sí ya la habíamos tenido, ¿verdad? A Nelson también, a José. Comencemos con las visitas. Ana Claudia González. ¿Con qué se queda? Son bromas, Ana Claudia. Son me imagino bromas, que te ¿verdad? Ya la relajaba, no te visita estaba ya me va a decir: preocupada. "Está hablando de conflictos, va a generar uno", me va a decir. Es mentira. La hayamos extrañado, Ana Claudia. Gracias. No, estaba conectada de oyente porque había tenido inconvenientitos, pero ya, ya estoy acá. Bienvenida. Fíjese, gracias, muy amable, Mario. Fíjese que con lo que me quedo es con la base de tener los objetivos claros de el por qué la formación del equipo, porque eso permite el segundo punto, que es la delegación de roles, o sea, el delegar. La gente va a saber lo que va a ejecutar de rol, pero porque está clara cuál es su función en base al objetivo a lograr. Para mí esa es la clave. Y luego viene lo otro, ¿verdad? La comunicación y todo lo demás. Pero lo más importante es tener los objetivos claros, porque en el momento en que cualquiera de los miembros del equipo nos perdamos o vayamos por otra dirección, recordemos los objetivos. Es, vamos por aquí, pero vamos a la base. ¿Cuál es el objetivo de este equipo? ¿Verdad? Entonces, para mí eso es lo importante. Wow, hoy sí, hoy ya nos sentimos completos, ¿verdad? Ya Ahí Ana ya Claudia va. está acá, ¿verdad? Son mentiras, ¿verdad? Son mentiras, bienvenida. No, gracias, tiene razón. Ahí está la dirección, ¿verdad? Si no sabemos cuál es el objetivo, entonces ¿para dónde vamos? ¿Verdad? ¿Para dónde empujamos? ¿Verdad? Y muchas gracias porque eso nos ayuda a saber que los demás, por eso dijimos que era un proceso sistemático. Si no ponemos la primera piedra, lo demás no sirve de nada, Así es. ¿verdad? Y tiene razón. Gracias, Ana Claudia, y bienvenida. Un placer, gracias. Gracias. Helen Daniela Amaya de Amaya, no voy a perder la oportunidad, Helen, de darle la palabra, por favor. ¿Con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, sí, lo siento. Es que tengo una clase que me choca, entonces por eso a veces no puedo estar. Desprecie la otra clase, véngase con nosotros, le prometo que no se va. Ay, no. Son Sí. mentiras. Mándeme. Sí, la verdad es que todos los puntos son importantes, pero para mí sí el tema de resolver conflictos es muy, muy importante al momento de tener un liderazgo o un cargo personal a cargo.
En nuestra empresa nos pasó hace como 2, 3 meses más o menos, tiraron al agua a alguien, o Wow. sea, como supervisor de tiendas, que nunca lo había hecho. Entonces al final nos hizo un desorden que todavía estamos incluso contratando gente, porque hubo muchas personas que incluso renunciaron porque nadie se atrevía a decir, porque se sentían intimidadas, pero una persona que no tenía ética, liderazgo, no sabía nada. Pero también ahí fue error de mis jefes en no ver las competencias de la persona, si estaba o no estaba capacitada para hacerlo. La verdad es que es súper importante el conflicto de problemas también, porque ay, cuando uno tiene personal a cargo es de lidiar con muchos caracteres. Entonces, sí es bien complicado, o sea, cómo saber resolver un problema o saber por dónde nos tenemos que ir. Y pues yo no tengo mucha experiencia todavía en ese aspecto. Tengo menos de un año de tener personal a mi cargo, así que sí me está funcionando bastante. Y todos los temas que a veces veo las clases pregrabadas o los ratitos que puedo conectarme, pero sí me funciona mucho. Porque ver las clases le perdonamos, ¿verdad? Son mentiras, Helen. Muchas gracias, bienvenida, Helen. No, son mentiras, ¿verdad? Ya, ya la, la, ya la, ya las próximas clases va a dejar la otra clase para estar con nosotros. Tiene razón, Helen, de decir, hay que ver las competencias y habilidades, ¿verdad? Yo cometí un error parecido, ¿verdad? A veces pensamos que despreciamos muchas veces y pensamos que hay alguna lógica para responder. Y pensamos que alguien, usted dice, pero esa función, ese rol es tan lógico, no creo que no lo pueda desempeñar, o sea, no creo que no se pueda comunicar con las demás. Perdóneme, y a veces hay habilidades que son aprendidas, algunas son innatas, y las competencias en este caso no están a la altura. Tiene razón, Ellen. Muchas gracias, Ellen. También bienvenida, igual que Ana Claudia, ¿verdad? Bienvenidas, ¿verdad? Mirna, la veo así como con ganas de decir, tengo tres cosas que decirle, Marvin, ¿verdad? Así, ¿verdad? Tres cosas que decirle. Mándeme, Mirna. Y con las tres cosas que dijo usted necesarias para formar un equipo, me quedo. Eso. Con las de conocer, diagnosticar y perfilar. Y ahorita estaba haciendo un diagnóstico con el equipo. Estamos con son consultoría financiera. Entonces, en el equipo tenemos a alguien que estudió comunicaciones. Entonces sentimos de que es como que la persona que no nos hace como que cumplir la meta, porque no conoce mucho, son carreras como que totalmente diferentes. Entonces, como que el jefe ahí no supo como que diagnosticar, conocer bien, bien el perfil, o quizás porque es conocido de él. Entonces, eso a veces no viene a sumar, sino que viene a restar en este caso. Entonces, es importante eso de conocer, diagnosticar y perfilar, para que el equipo al final pueda ser un equipo efectivo. Tenemos tiempo para entregar el producto, pero tenemos que ser esta persona que nos está haciendo así como que la baja. Pero importante es conocer estas tres cosas para que cuando se llegue otro momento de formar otro equipo, saber cuáles son como las habilidades, digamos, de cada quien. Y me gustaba mucho lo último que usted decía. Bueno, dos cosas últimas, lo de la confianza y el respeto, que en un equipo eso no se debe de romper, como ayer hablábamos también de la confianza, que por una vez que alguien hizo algo mal, pues ya la confianza ya no es la misma. Y lo que usted decía, lo del reconocimiento en público, bueno, el reconocimiento se hace en público porque eso también incentiva a los demás. Eso creo que sí lo hace el jefe en el equipo y lo hace uno como que el próximo mes quiero ser yo, ¿verdad? El que logre esa meta. Y cuando igual cuando cometemos algo siempre es en privado, así que eso me gusta mucho, de que nunca los errores se digan como en público, al menos que tal vez no sea como dirigido a tal persona, ¿verdad? Sino que sea algo para mejorar el equipo. Entonces ahí creo que sí podría ser como que en público. Entonces con eso me quedo. Excelente, Mirna, excelente. Tiene razón, ¿verdad? Que se diga en público y ojalá que no vayan a decir como un jefe que yo tenía hace muchísimos años. Se cometieron estos errores. No quiero ver, y miraba, ¿verdad? A las personas que lo cometieron, no voy a decir su nombre, pero los estaba viendo en el momento, ¿verdad? O sea, increíble, ¿verdad? Entonces no lo puede hacer.
un líder. Excelente aporte, Mirna. Muy bien, muchas gracias. Nos ubica mucho. Concepción Marina Alvarado, usted ha sido de las que en este caso ha estado, no quiero yo decir de las personas que hemos tenido ausente, pero ha estado acá con Concepción. Ya me va a regañar a Anita. No, ya no digo nada ni Helen, ¿verdad? Ya no me va a querer Ana Claudia, fíjese. Qué Sí, barbaridad. ya no va a querer estar ya acá. Más que Helen ha dejado la otra clase. Fíjate. Yo le voy a dar copias, Helen. Ahí me dice de qué clase soy. Concepción, ¿con qué se queda? Me quedo, pero también con lo de los roles y la comunicación, pero difiero en algo en cuanto a las competencias. Porque las competencias muchas veces hay muchas personas que son graduados, tienen maestrías, pero a la hora del desarrollo de un trabajo, que se supone es, por lo que tiene las competencias, dejan mucho que desear. Entonces, en eso sí quizás, porque a veces las capacidades de una persona que tal vez no es estudiada o no es de la rama en la que se está desarrollando, está mucho más capacitada para desarrollar las funciones. Y esto conlleva a que si los roles y las responsabilidades se definieron, se les enseñaron, entonces no importa mucho como las competencias. Y la comunicación abierta y honesta se le entrega todo, entonces ahí está como un complemento con eso. Excelente, Concepción, tiene razón, ¿verdad? Es decir, esa es parte de la vivencia, ¿verdad? La honestidad es algo que no puede cambiarse por nada. La honestidad tiene un precio muy alto y ese precio nunca podemos, en este caso, llegar a pagarlo. Porque si se rompe la honestidad, la confianza y todo esto, tiene razón. Excelente aporte, Concepción, muy amable, muy, muy gentil. Norma Patricia Vázquez, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Buenas Yo me noches. quedo con lo que usted mencionaba, que la construcción de un equipo es saber descubrir los talentos individuales, porque al descubrirlos, entonces vamos a poder ser efectivos y eficaces, ¿verdad? Ya que en un equipo, pues el resultado es lo que nos importa, ¿verdad? Y también comparto quizás lo que dice Concepción. Porque en un equipo, hay diferentes personas, pero por eso es necesario descubrir los talentos, porque hay personas que tal vez tienen una carrera, pero no están trabajando de lo que han estudiado, sino que tal vez están en otras áreas, pero se desarrollan muy bien en esa otra área. Y hay personas, como bien lo decía ella, y yo he tenido la oportunidad de poder ver, en nuestra empresa pasó algo así también, de que a veces personas con maestrías y con esto y con aquello, pero al final me quedo, yo no soy estudiada, dice alguien, ¿verdad? Y yo puedo hacer eso, porque a mí no me ponen en ese puesto y si yo tengo la capacidad de hacerlo y dice alguien más, bueno, pero... Y es como que llega a veces hasta un conflicto, ¿verdad? Porque valoran muchas veces las jefaturas, valoran mucho eso de los estudios y no a veces la capacidad que las personas tienen para poder desarrollarse y para poder aportar. Porque como usted bien lo decía, a veces nosotros aprendemos de las personas más sencillas, más humildes, a veces nos dan grandes lecciones, ¿verdad? Entonces es como bien importante que un líder sepa identificar los talentos que cada empleado, cada colaborador tiene para poder llevar a su equipo a ese nivel, ¿verdad? Que tanto deseamos, pues, tener un nivel donde seamos bien productivos y bien eficaces con todo lo que se hace. Y con esto también, ¿verdad? Lo último, con la confianza, el respeto y la honestidad, que en lo personal creo yo que son puntos muy importantes dentro de una persona, porque a veces la honestidad nos puede decir mucho de alguien, ¿verdad? Con una pequeña cosita, muy sencilla que sea, ¿verdad? Pero si no hay honestidad, uno dice, bueno, y se me está mintiendo en esto, que es tan sencillo, ¿y cómo será en algo más complicado, ¿verdad?
Entonces ya uno le entra como esa desconfianza, allí ya no hay honestidad, ya no tenemos confianza y entonces así ya no se funciona, no podemos lograr los objetivos. Con eso me quedo. Bien dicho, Norma, muy bien dicho. Lo ha descrito muy bien, hay una descripción muy precisa, muy clara y muy atinada. Gracias, gracias por el aporte. Significativo aporte. Nelson Edgardo Sánchez, ¿con qué se queda, Nelson? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, licenciado, creo que la construcción de equipos es el tema principal, ¿va? O sea, construir equipo. Y de ahí desglosan todas las habilidades, los procesos que hemos estado platicando. Pero quizás yo me voy a, no es que voy a cambiar la perspectiva, pero no es lo mismo construir como de ir a tomar, a relevar a alguien para seguir un equipo que ya está formado. Es bien es más complejo porque hay que en corto tiempo, pues la jefatura tiene que ir viendo un poco más a profundo las habilidades de cada uno, ¿verdad? Y poder delegar roles, como lo que veníamos comentando. Le predico esto por la experiencia propia que yo he llevado. Tengo mucho tiempo de trabajar en mi área de la empresa, mucha experiencia. Y como dicen, ¿va? La experiencia muchas veces vale, ¿va? Aparte de los conocimientos académicos. Y yo hace, bueno, hace 2 años, alrededor de 2 años, tuvimos cambios de jefaturas y comenzaron a formar equipos con edades jóvenes, o sea, más baja de perfil que yo manejo, pero la experiencia siempre, bueno, me ha ayudado. Le hago este contexto porque se tomaron esas decisiones, todo lo que hemos platicado, hubieron roles que fueron asignados a personas que no eran idóneas, incluso por una falta que yo cometí, tal vez yo la vi que no era tan grave, porque no fue grave, pero me tomaron, o sea, me dejaron relegado, digamos, tomaron una decisión que me dejaron relegado, pero siempre en mi área de desarrollo. Pero yo tomé la, le digo esto porque ayer, no, esta semana tuvimos una reunión donde hubieron unos temas un poco relevantes, pero ya de trabajo, pero el jefe en ese momento me felicitó porque se está pasando una etapa que uno de los integrantes de los roles que eran un poco delicados, los roles asignados, que en mi capacidad intelectual, yo lo podía desarrollar, yo he sacado carrera de eso, estoy estudiando de eso y igual, ¿verdad? No me he dejado de preparar, por como usted dice, va, es siempre estar activo con las competencias, ¿verdad? O sea, ir a siempre, siempre estar preparándose. Entonces, el punto es de que en esta ocasión ha pasado un hecho de que ha afectado a todo, la decisión que tomó el elemento al que le habían dado su rol. Como que al final no lo está cumpliendo, y eso venía, era progresivo. Comenzó con unas pequeñas cosas, pero ahora se ha agrandado un poco más, ¿va? Pero el jefe, el punto es que yo le quiero comentar es que al final, con la misma responsabilidad que uno tiene, su perfil, digamos, sus habilidades que están, sus responsabilidades, siempre lo hice y siempre he dado más, y yo no me quejé. No me quejé, no anduve ni hablando, nada, no que íntegramente, o sea, internamente sí me afectó porque ya no tuve ingresos, horas extras limitadas, limitadas, limitadas. Entonces, después de un tiempo, pues ya uno siente la afectación, ¿verdad?, de esos ingresos. Pero igual, y ahora ya tomó la decisión el jefe, pues, de poder, me dijo, mira, te voy a restituir en tus turnos, me dijo, va a hacer esto, 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 y te felicito, me dijo, porque no he visto en vos tus quejas a pesar de las situaciones. Yo me siento bien, me dijo, porque a vos no tengo que darte órdenes ni decirte qué tenés que hacer porque ya lo estás haciendo, me dijo, y te felicito, me dijo. Entonces, todo esto viene a encajar que todo lo que hemos visto es una cadena de lo que uno se viene construyendo mentalmente y formalmente, educacionalmente, ¿verdad? Educativamente. Entonces me quedo con, al final, conocer la visión y la misión de un equipo, porque de ahí ya uno sabe qué es el objetivo,
porque creo que esa parte es forma parte de eso, pues saber el objetivo, la misión y la visión de un lugar. Para mí, aprendí que mi misión es poder darle el servicio con, o sea, que el cliente esté satisfecho con el servicio que se está proporcionando. Entonces, para mí, no, a veces no lo veo, yo hago mis actividades no viendo en la compañía, no que viendo de cara al cliente. Y quizás ahí me quedo con eso. Gracias, Nelson. Y qué importante, porque Nelson nos ha dado la pauta de lo que mañana veremos. Veremos la perspectiva de las herramientas directamente en el trabajo en equipo. Y eso, indudablemente, muchas veces se menosprecia. Así que yo le pido, por favor, le espero mañana con algo increíble y que podamos, en este caso, sacarle el mayor rédito, ¿verdad?, al proceso. Agradezco realmente la presencia de ustedes, siempre es algo gratificante, de verdad, muchas gracias y les espero mañana a las 7 en punto, estamos iniciando relojito preciso, ¿verdad?, para que en este caso tengamos una experiencia única. Un abrazo, buen provecho. Mañana o el lunes. Mañana jueves. Así. Mañana Sí, jueves. tiene razón. Y nos vemos el lunes. No se vaya antes de vacación, Nelson. Por favor, no se vaya antes de vacación. No, Todavía es que no, tuve todavía no, trabajo todavía no. nocturno y llevo el reloj ya Ya de un cambiado. solo. No, tenemos clase mañana y tenemos clase el lunes. Pero el lunes tenemos. Ya después del lunes le voy a dar un poquito de vacación para que vaya a la Costa del Sol, ¿verdad? Ahí vamos a estar muy bien. Perfecto. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches, bendiciones a todos y gracias. De verdad es un honor estar con Buenas ustedes. noches. Bendiciones. Gracias. Bye.